Hola, boa noite. Eu son José Luis, son directivo da Federación Galega de Bandas de Música. Bueno, esta charla tendría que ser en galego, pero bueno, como estamos viendo que pues está uniendo bastante gente, pues vamos a, con permiso, bueno, de la Consellería de Xuventude, de la Dirección Xeral de Xuventude de Galicia, pues la vamos a hacer en castellano. Vamos, hoy tenemos la segunda charla de Iniciarte. Es una iniciativa que hacemos a través de la Dirección General de Juventud de la Xunta de Galicia. Y nos dieron esta oportunidad pues para mostrar cuál es la realidad actual del mundo de las bandas y sobre todo el mundo laboral y cómo podemos ayudar pues a gente más joven y estudiantes sobre todo a labrarse un futuro y qué salidas laborales y bueno, sobre todo contar con la experiencia de dos grandes maestros y compositores a nivel nacional e incluso internacional de José Alberto Pina y David Rivas, que a día de hoy pues son dos personas destacadas en el mundo de la composición y nos pueden decir pues muchas cosas de cuál fue su camino a través de todos estos años pues para labrarse su futuro en este mundo pues tan difícil. Voy a empezar a No me quiero enrollar mucho para que hablen más los dos maestros. Todos conocemos pues la trayectoria de José Alberto Pina. Hizo sus estudios de dirección de orquesta en el Conservatorio Superior de Murcia. Recibió un montón de masterclass pues, por todo el mundo, en el cual perfeccionó su técnica. Ganó concursos de dirección de orquesta, concursos de composición y fue invitado a dirigir bandas en España y en todo el extranjero, ¿vale? Y fue nominado a los Hollywood Music Media Awards por su obra La Isla de la Luz. Y luego, bueno, tiene participado como jurado de bandas, realiza charlas, cursos, masterclass y bueno, su actividad musical pues es muy, muy grande. Y David Rivas es profesor y compositor zamorano, es profesor de secundaria en la especialidad de música. Y bueno, llega a la composición de forma amateur y en la actualidad cuenta con más de 120 composiciones para diversas agrupaciones. En el 19, algunas de sus obras fueron piezas de examen en prestigiosos certámenes como en Valencia, Murcia, Galicia. Grabó un CD monográfico con la Banda Municipal de Bilbao, con el maestro Villaplana. Y además obtuvo un prestigioso Jerry Goldsmith Awards gracias a su obra Los últimos días de trono. En el 2020, o sea, en este año, pues le concedieron la medalla de bronce de los prestigiosos Global Music Awards por su obra Delirium Tremens. Bueno, posee varios premios también de Fundación Científica Caja Rural, en la categoría de excelencia de la cultura, o sea que para la zona de Zamora pues es una persona muy relevante en el mundo este de la competición. Bueno, pues quería que se presentaran primero los ponentes, Alberto, José Alberto o David. Hola David, ya que eres tú el primero.
Hola, buenas noches a todos. Hola, José Luis, maestro. Encantado de estar aquí contigo y con vosotros. Gracias a la Federación. Y, por supuesto, hola a mi colega y amigo José Alberto Pina, el maestro, que he empezado yo por una cuestión de edad, ¿eh? No penséis que es nada más. Es una cuestión de edad, que yo soy mayor y solo ha sido esa cuestión. Estamos encantados de estar con vosotros. Bueno, ahora sí, ya se me ve, se me escucha bien. Muy buenas noches, amigo José Luis, David. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme también a formar parte de este provechoso encuentro acerca de, pues bueno, el desarrollo laboral que podemos encontrar en, sobre todo en la composición para bandas, así como en la dirección. Espero, como digo, que resulte provechoso para todos y nada, José Luis, muy agradecido por vuestra invitación. Vale, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Voy a hacer un par de preguntas, yo voy a intentar moderar de forma muy sencilla, ¿vale? Y después, pues, cualquiera de vosotros que estáis en la conferencia, pues, podéis preguntarlo lo que queráis. A ver, sería bueno sobre a nivel profesional y sobre todo, pues, laboral, ¿vale? La primera pregunta es, ¿dónde empezó vuestra vinculación con el mundo de la música y sobre todo en las bandas de música? ¿Debido a quién? ¿Cuándo pensasteis que os tendríais que decidir a esto? Y si contasteis con el apoyo de vuestro entorno y comprensión, ¿vale?, de vuestra familia y de la sociedad, ¿cómo os fue más o menos vuestros inicios en la música hasta el momento que tomasteis la decisión de decir, oye, pues yo quiero dedicarme a trabajar en la música? José, si quieres. Vale, pues, bueno, pues vamos a ver, yo comencé la música, yo estaba en el colegio, vino un profesor del coro de la ciudad, de Cartagena, de donde yo soy, y nos hizo una prueba ahí para formar parte del coro, una prueba vocal, a ver si teníamos oído y tal, y de todo el colegio, yo no sé si es que éramos todos muy malos o qué, pero solo nos cogieron a dos. Y ese fue mi primer contacto, era yo muy, muy chiquitito y bueno, pues aquello me gustó y bueno, pues gracias sobre todo a mi familia y especialmente mi madre, fue la que hizo que yo fuese a estudiar. Primeramente fui al conservatorio, ella me llevó al conservatorio, allí hicimos una prueba, bueno, pues te puedes imaginar, para entrar a grado a inicial, ¿no? Era una prueba muy sencillita, simplemente llevar el ritmo andando, cantar un poquito, y entonces el primer susto vino cuando de instrumento me querían dar un contrabajo. Imagínate yo lo pequeñito que era y aquel bicharraco, pues yo le dije a mi madre, mamá, esto a mí no me gusta, a mí bórrame de aquí del conservatorio que a mí esto no me gusta. Entonces, pues bueno, me llevo allí en Cartagena, prácticamente al lado de casa, yo tenía una escuela de música, que es la escuela de la agrupación musical Sauces, y bueno, pues digamos que ahí de verdad sí que fue donde empezó todo, ¿no? Donde yo ya pues empecé a aprender pues solfeo, empecé con el primer instrumento, que fue el bombardino, porque el presidente de la banda me aseguró que yo tenía labios para tocar el bombardino. Duré con el bombardino ese año y, bueno, a mí no me gustaba aquello, pero al año siguiente el mismo presidente aseguró que tenía labios de clarinetista. Estuve 2 años hasta que empezó a darme como tiricia así en los dientes, la caña, no sé, pues excusas baratas o lo que sea, no me gustó. Y me cambié a lo que a mí me gustaba, ¿no? A mí me gustaban los efectos especiales y eso era para mí la percusión, ¿no? A mí me fascinaba y ya di con el instrumento que me gustaba y bueno, pues nada, pues allí estaba yo y la verdad es que no encontraba yo mucha motivación a aquello, ¿no? Porque yo escuchaba en la banda que nada más que tocaban pasodobles, zarzuelas y todas esas cosas
Y yo de pequeño decía, pero mamá, ¿pero qué esto es de viejos? ¿A dónde voy yo a la banda de música? A tocar ahí paso dobles para cuatro viejos. Digo, eso a mí no me gusta. Pero un día la banda se estaba preparando para un certamen, para un concurso de bandas, y ya no estaba tocando paso dobles. Recuerdo que estaban tocando Spartacus de Jan Van de Ross, con mucha percusión, mucha espectacularidad en el metal, y yo aluciné. Yo aluciné con aquello y dije, mamá, ¿qué he cambiado de opinión? Que yo quiero entrar a la banda. Así que, pues bueno, pues así como yo, fue como yo tomé mi primer contacto con una banda de música. Y bueno, pues a partir de eso, pues todo fue de manera muy, muy natural. Hice la prueba de acceso al conservatorio, al grado medio. Y bien, pues cuando yo estaba acabando el grado medio, pues tuve uno de esos momentos importantes en la vida en los que yo necesitaba que tenía que dar un paso distinto, tenía que tomar otro camino que era el de la dirección, era lo que a mí me atraía. Entonces, pues bueno, yo empecé a formarme a través de cursos de dirección, sobre todo me formaba con José Rafael Pascual Vilaplana, que ha sido con el que yo he realizado el grueso de esta formación fuera del conservatorio. Y ya, pues bueno, hice la prueba al Conservatorio Superior de Murcia y allí fue donde estudié de manera arreglada y oficial la carrera de dirección. Pero bueno, yo al margen de eso sí que me he estado formando fuera con varios profesores, ¿vale? Porque yo tenía esa inquietud y consideraba que era importante aprender de muchos profesores y coger lo mejor de cada uno de ellos. Y bueno, el tema de la composición pues también surge de una manera muy natural. Yo, bueno, no voy a contar la historia porque es una historia muy larga, pero yo tenía ahí un pique muy sano con mis compañeros de piso, que yo tenía un compañero de piso, era compositor. Y bueno, pues ahí hicimos como un concurso entre nosotros a ver quién hacía la mejor canción. Estamos ahí con la guitarra, con el cajón flamenco. Aquello se convirtió en una fiesta estilo americano. Y bueno, yo no gané. Entonces me enfadé muchísimo. Y dije, bueno, pues ahora voy a hacer yo una composición, pero para banda, ¿no? Una cancioncita de estas. Entonces, pues de ahí nació mi primera obra Sendes, que yo la compuse con tres notas, con re, mi, sol. Y gracias a eso, pues yo empecé a componer. Lo que pasa es que hubo un punto álgido, que fue cuando yo le enseño esta composición a José Rafael Pascual Vilaplana para pedirle consejo, porque claro, yo no estudiaba con nadie composición y necesitaba un consejo. Y para mi sorpresa, él me dijo, pues tiene muy buena pinta esta obra. ¿Dónde la puedo escuchar? ¿Quién te la ha estrenado? Digo, maestro, esto no se ha estrenado. Yo esto lo hago por diversión y nada más. Y para mi sorpresa, él me dijo, bueno, para mí sería un honor que yo te estrenase esta obra. Y yo aluciné, porque claro, no, el honor era mío, por supuesto. Si a mí nadie me había tocado nada y que mi primera obra la tocara alguien como él. Así que desde aquel día que yo escuché con la nueva de Shativa esa versión de Sendes, yo aluciné. Porque la sensación de que las notas que tú has escrito vayan cobrando vida y te produzcan a ti pues esa sensación, esos sentimientos, es impresionante. Así que, pues bueno, pues desde allí, pues estamos aquí, ¿no? Así que, bueno, ese sería un poco un resumen. Y bueno, pues mi entorno sí que me ha apoyado, ¿no? Yo no he tenido como en otros compañeros que sí que me han contado, que amigos que no comprendían eso de, ¿no? Que le dedicábamos tanto tiempo a estudiar, o que nos decían la frase esa de, bueno, y además de música, que estudias. La verdad es que yo en ese sentido no he tenido ese acoso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Así que, bueno, esa es un poco mi historia. ¿David? Sí. Bueno, pues yo en cierto modo es bastante parecida a la de José. Buenas noches a todos los que estáis por ahí conectados, antes de nada. Como cualquier persona o una de las grandes, de la mayoría de las personas, es en la banda de mi pueblo. Es verdad que aquí en Castilla ha ido cambiando la cosa, pero no ha sido una región precisamente que destaque por una tradición muy grande de bandas de música. Pero es verdad que en mi pueblo, en Toro, en la provincia de Zamora, me imagino que habrá sido porque tenemos ahí la influencia del gran maestro Jesús López Cobos, que era de aquí, fallecido hace un par de años, desgraciadamente,
Y yo, hay una tradición musical muy grande, hay coros, hay bandas, banda de cornetas, rondalla, para un pueblo de 9.000 habitantes está muy bien. Y empecé en el entorno de la banda con el maestro Jesús de la Sota Calvo, que es con el que empecé, que era el director anterior de la banda, que era un hombre, pues es un hombre, sigue vivo, ¿no? Muy amable, que nos trataba muy bien y que, bueno, pues esa diplomacia que hay que tener en ese tipo de agrupaciones para saber reñir y poner orden, pero también cariño y motivar. Y empecé ahí. Y cuando vi que era mi mundo y que bueno, me animó mi padre a ir a clases de música, que además tiene mucho mérito porque yo siempre he estado muy apoyado por el entorno, pero en mi entorno no hay ningún músico. He sido yo el primero de todas las generaciones anteriores hasta la mía, ¿no? Entonces, la verdad que lo tengo que agradecer. Y bueno, pues empecé con la banda. Cogí el saxofón. Pero mientras aprendía saxofón, pues yo le dije al maestro, yo lo que quiero es salir, desfilar, tocar en algún pasacalle. Y dijo, bueno, pues toma los platillos de momento. O sea que yo también he sido medio percusionista. Por ahí hay alguno, el maestro Pina el primero. Esto es una broma, no me mandéis tocar, vamos, ni el do re mi con la marimba ni nada de eso, que la tenemos ya liada. Pero salía con los platillos, bueno, en ese repertorio, como tú bien decías, José, más de zarzuelas o pasodobles o popular, mientras aprendía saxo. Luego ya empecé en los conservatorios. Cuando yo vi que con el saxofón, pues ni en el metro ni me iba a ganar la vida como solista y tal, decidí compaginar los estudios con historia y ciencias de la música, que el tema docencia en secundaria siempre me ha llamado la atención y me gustó. De hecho, es mi trabajo, me dedico a eso desde el año 2005 y que aprobé la oposición para secundaria. Y estoy encantado con los chavales tratando de hacerles, pues un poco, no sé, que cojan gusto por la música de todo tipo o de casi todo tipo, vamos a decirlo así, no tiene por qué ser solo clásica, ¿no? Y el tema de la composición es totalmente amateur y un poco como empezó José, donde, bueno, pues a mí me atrae a ese mundo. Desde pequeño ves que tienes esa inquietud de escribir notas, de juntar cuatro, de a ver cómo suena esto, de chapurrear en el piano. Y cuando vi que, bueno, pues que llevas algo dentro, que lo quieres sacar fuera y que te lo pide tu cabeza y tu corazón día tras día, pues ya decides formarte con profesionales, ¿no? Que con el que más lo he hecho es con Óscar Navarro, entre otros, y luego aprendiendo de todos, porque yo creo que si escuchamos música, si nosotros hacemos música para banda en un grueso muy grande, en un porcentaje alto de nuestra producción, escuchar a otros maestros siempre te va a apoyar. Si tenemos claro el concepto este de suma y que de todos aprendemos y no este es peor, este es mejor y voy a ponerle la zancadilla, mejor nos iría, ¿no? Se aprende de todo el mundo y yo he tenido la suerte de poder coincidir con muchos de ellos en muchas circunstancias. Y la verdad que con José no es porque esté delante, pero es que hemos coincidido muchísimo en muchísimos eventos. Nos lo solemos pasar muy bien porque ahí en La Bañeza, en León, este año, qué pena, ¿verdad? A ver si esto va cambiando y todos estamos bien de salud y esto pasa para poder hacer cosas. Y bueno, pues yo aprendo mucho de él, aprendo de Ferrer Ferran, que también he podido coincidir con él muchas veces, y de otros muchísimos, ¿no? A los que admiro y escucho. Entonces, siempre desde lo amateur, pero siempre teniendo claro que hay que formarse y teniendo claro, evidentemente, que para que tu estilo se vaya desarrollando y tu técnica se vaya desarrollando, tienes evidentemente que formarte. Que, ojo, como bien hemos dicho, no quiere decir que te tengas que formar de una forma reglada obligatoriamente. Está muy bien, pero también está muy bien la gente que decide, me voy con este me aporta. Y bueno, pues ha sido un poco mi recorrido. He ido combinando un poco lo académico en el conservatorio de instrumento, teniendo claro que al llegar al final de grado medio, pues el saxofón para matar el mono de vez en cuando. El tema docencia, que eso sí que lo tuve claro desde el primer momento, que además está bastante unido al tema que seguramente saquemos ahora y del que íbamos a hablar, ¿no? Y luego, por otro lado, de la composición, pues ni en mis mejores sueños me imaginaba pues todo lo que me va ocurriendo, sobre todo en los últimos años, así que muy agradecido y la verdad que encantado con pues el aprendizaje, el día a día y sobre todo a la gente que te encuentras en el camino. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Pues metiendo un poquito en lío. ¿Cuándo empezó a ser un trabajo para vosotros? O sea, ¿cuándo dejamos el puntillo este de bien y tal, y no sé qué, y me gusta componer y tal?
a decir, tengo que hacer un encargo, tengo que tener esto para tal día, ¿cuándo empezó a ser ya un trabajo? ¿En qué momento? Bueno, si queréis, contesto yo. Pues vamos a ver, si entendemos como un trabajo una actividad remunerada económicamente, en mi caso, con la dirección, yo empecé a los 17 años ya a dirigir las primeras bandas y a recibir una remuneración económica por ello, aunque sí que es verdad que por aquel entonces yo evidentemente no tenía las mismas necesidades que tengo ahora, ni los mismos gastos, por supuesto. En cuanto a la composición, si no recuerdo mal, fue la banda de San Josep de Satalaya en Ibiza, la que me encargó en el año 2010 una obra titulada Esvedra. Esa fue mi primera obra pagada, encargada. Y claro, para mí fue un salto también importante porque me estaban pagando por hacer algo que para mí era una afición, un juego, ¿no? Yo me divertía y además tenía un respeto y tengo grandísimo a la composición y a los compañeros compositores. Entonces, que me pagaran por ello era algo muy impactante para mí. Entonces, pues bueno, pues ya te digo, desde el año 2010 puedo decir que eran las primeras experiencias. David. Sí, en mi caso tengo que decir que yo sí que dirijo agrupaciones que generalmente te invitan a trabajar tu música, pero yo siempre lo digo y delante de José Mas, que no soy director ni me lo considero y tengo mucho respeto por ese trabajo. Lo único que, bueno, yo siempre digo que dirigir tu música, con perdón de la expresión, ya a la hora que se puede decir, si la cagas, pues es tuya, no es tan grave, ¿no? Y si los músicos no te entienden del todo bien, pues bueno, disimulan porque dicen, este tío lo que está dirigiendo es suyo, pues aunque no lo entendamos, vamos a hacer como que sí, seguimos al clarinete primero o a los de la percu que siempre son el motor y no falla, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, es verdad que como hubo unos años que me centré más en preparar un poco la oposición de secundaria y en terminar la carrera de musicología, digamos que empecé un poquito más tarde a lo que es preparar toda la formación de composición a nivel un poco ya más serio y teniendo claro pues que era una vía que bueno, que me gustaba, sobre todo pues como experiencia y sobre todo un poco para desarrollar esa parte creativa que tienes dentro y que yo lo siento así como una necesidad vital. Cuando acabé todo eso, más o menos hacia el 2006, 7, 8, pues empecé a hacer ya alguna obra después de algunas clases más serias, pero fue sobre todo en la década esta del 10 al 20, a partir del 12, 13, cuando ya contacto con Óscar Navarro, y yo diría que a partir del 14, 15, los últimos 5, 6 años, pues cuando, bueno, haces algún tipo de obras que la gente las acoge bien, les gusta, te empiezan a llamar y a partir de ahí pues te empiezan a invitar para dirigir alguna formación pues y explicar un poco tu música, la parte esa que no está escrita muchas veces, que es importante, ¿no? Y luego, pues encargos ya de solistas o de agrupaciones. Entonces, bueno, una cosa que nunca pensé era esta, pero al final se ha convertido pues como una especie de segundo trabajo, llamémoslo así, que bueno, evidentemente hay que saberlo compaginar bien por el tiempo que tienes que dedicar al otro, ¿no? Pero bueno, que estoy muy contento compaginando los dos y bueno, es cuestión un poco de tiempo, de perseverar y de formarte mucho y sobre todo pues de mente abierta, ¿no? De sumar, de aprender pues eso, de todo el mundo. Muchas veces esta gente que piensa que vas a un sitio y porque eres el autor de la obra ya sabes más que el niño que acaba de llegar ahí con el saxo y posiblemente ese niño te puede enseñar muchísimas cosas de cómo gestionar un ensayo en 5 minutos, porque te puedes encontrar con ciertos problemas. O sea, que te quiero decir que bueno, yo siempre esto lo planteo y además esta opinión, José y yo la tenemos muy parecida, coincidimos en bastantes cosas y tenemos claro eso, que es sumar, que es una seriedad absoluta por lo que hacemos y un respeto absoluto por lo que hacemos y con los que trabajamos, ¿no? Porque al final estás en los sitios por la gente, no hay que olvidarlo. Bueno,
A mí me hicieron aquí un guión, pero ya lo vamos a saltar. Miedo me das, Tielas, miedo me das. Qué pronto. Esto no es siempre tan bonito, ¿sabes? Tan maravilloso. Y vale, y ahora que llegamos aquí, ¿no? Que vale, sois compositores. Prácticamente es rarísimo encontrarte a alguien que no, pues de una banda de música que no conozca a José Alberto, a David. ¿Y ahora qué? Y ahora, por ejemplo, os dejo así la pregunta más abierta, ¿no? ¿Cómo veis la profesión ahora? Ahora que ya sois profesionales, ¿no? Y reconocidos los dos, ¿cómo lo veis? Sinceridad, sinceridad. Bueno, no sé si quieres que cambiemos el orden, José. ¿Quieres que ahora, no sé? Sí, sí, mejor. Yo a veces no soy tan políticamente correcto como tú. Bueno, yo voy a hablar un poco desde la experiencia personal. Y por supuesto lo voy a decir con todo el respeto del mundo, pero como lo vivo en primera persona, pues creo que cuando tú lo vives en primera persona no es que estés contando una opinión que tú pienses que es así, pero la gente puede pensar, joder, a ese le va muy bien y nos está contando una milonga. No, yo lo voy a contar como primera persona. Es verdad que estamos en no sé si en otros países ocurrirá de esta forma, pero es verdad que estamos en un país que si nos centramos en el tema de composición exclusivo, porque bueno, dentro de la música otras vertientes, pues dependiendo también el entorno puede ser más fácil, pero yo considero que es muy difícil dedicarte exclusivamente a vivir de la composición, es decir, que tú exclusivamente componiendo música puedas generar unos ingresos mínimos que te permitan afrontar pues los gastos que puede tener cualquier familia o cualquier persona, ¿no? Que tenemos esa extraña costumbre pues de pagar facturas, de comer, de vestirnos, etcétera, ¿no? Entonces, si os dais cuenta y empezáis a hacer un listado de la gran mayoría de compositores en este país que pueden ser un poco más conocidos, me atrevería a decir que la mayoría de ellos tenemos que compaginar nuestra labor creativa y compositiva, ese trabajo, con otros. En mi caso, soy docente de secundaria. José es director de una titular de una agrupación y da sus cursos y sus clases de dirección, masterclass, ahora online, porque con esto de la situación provocada por el COVID nos hemos tenido que reinventar. Profesores de conservatorio. Y si realmente hacemos un listado, pues me atrevería a decir que en España ahora mismo posiblemente sea Óscar Navarro, Saúl Gómez, e incluso llevando bandas también. Óscar no, pero Saúl también es titular de bandas y tal. Y me atrevería a decir que es muy complicado. Ojo, ojalá pudiéramos decir vivimos solo de la composición, pero es verdad que un encargo, sí, tú llegas a un acuerdo con una agrupación o la persona que te lo encargue, pones un precio y si consideran que tu trabajo vale eso y se llega a un acuerdo, te lo pagan. Pero tenemos que pensar cuántas semanas dedicas a ese trabajo, que son meses, la mayoría de ellas, ¿no? Y divide ese dinero entre esos meses. Al final es la cuenta más fácil para saber aproximadamente lo que podría ser un sueldo de mes haciendo esa división, suponiendo que tengas un trabajo más o menos de forma continuada al acabar uno, coger otro, pero imagínate que un año solo te vienen dos encargos. Luego estamos en un país, que ese sería otro tema a discutir, que vosotros sabéis que el tema de venta de partituras, aquí hay dos caminos para comentar. Uno, que casi nadie se anima a comprar partituras porque tenemos esa costumbre, ese concepto. No, con esto no estoy diciendo que bueno, que no haya otras cosas positivas, pero sabemos que más o menos la gente consigue partituras de una forma o de otra, o te dice, si me pasas esto, te lo estreno y te invitamos y vienes, y bueno, es un poco como unas cosas por otras. Y luego no te quiero decir nada, pues todo el tema editorial, que José lo sabe también bien, ¿no? Pues una editorial, si es fuerte, sí es verdad que te va a hacer una gran publicidad, una promoción, unas grabaciones muy buenas, pero luego, ¿cuántas unidades de tu trabajo se tienen que vender para que a ti te llegue una cantidad de dinero que te permita, pues fíjate lo que te voy a decir, tomarte un café el fin de semana? Bromas aparte, ¿no? Pero es que muchas veces es así. Con esto lo que os quiero decir, que yo a lo mejor hablo desde esa
perspectiva un poco más cómoda de que tengo mi puesto de trabajo en la docencia, que, ojo, me encanta y me permite quizás ser un poco más flexible en otros ámbitos, pero soy el ejemplo más claro de que si tuviese que hacerlo solo, exclusivamente con mi faceta compositiva, a lo mejor vivíamos, pero vivíamos de otra manera. Y esa extraña costumbre de comer, a lo mejor a mí no me venía mal del todo porque comería un poco menos. Que el confinamiento ha pasado factura, No sé, sí, si me he escapado y le he introducido ahí un poco a José un tema que no es fácil y es espinoso, pero creo que tenemos que ser realistas, porque decirle a la gente, pues eso, contarle leyendas y cuentos que vean que esto es un mundo de fantasía, pues tiene cosas maravillosas, pero otras no, evidentemente. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, David. La verdad es que estos temas no suelen tratarse en ninguna charla porque son temas que no son agradables, y es como que, venga, aquí estamos nosotros para decirle a aquellas personas que quieren dedicarse a esto que los Reyes Magos no existen. Pues oye, ¿cómo vamos a ser tan crueles, ¿no?, de decirle a nuestros hijos que los Reyes Magos no existen? Oye, no les quitemos la ilusión, porque además de hacerles creer que los reyes existen, es como, venga, portaos bien, o sea, contribuye a una serie de cosas el no quitar esa ilusión, pero también hay que ser realistas, ¿no? Yo la verdad es que habría agradecido y mucho en mi época en el conservatorio que mis profesores me hubiesen explicado cuál es la realidad laboral. Estamos hablando, no olvidemos que esta charla se centra en la empleabilidad, ¿de acuerdo? No estamos hablando del mundo artístico, que ese es otro mundo que podríamos hablar mucho y seguramente muchísimo más y más bonito y más agradable. Estamos aquí para hablar del ámbito económico, el ámbito laboral, para poder dar un consejo sobre todo a la gente que quiere dedicarse a eso. Mira, yo también coincido contigo, David, y considero que dentro de este mundo, por ejemplo, tanto la dirección como la composición para banda, considero que tenemos tres tipos principales de bifurcaciones, ¿no?, en la que nosotros podemos dedicarnos. La primera de ellas podría ser la docencia, ¿vale?, que correspondería a quizá a la charla que, si no recuerdo mal, se realiza mañana, ¿verdad, José Luis? Por eso hoy no voy a hablar mucho de esto, pero correspondería a aquellos compositores o aquellas personas que les gusta, que se dedican a la composición, pero desde el ámbito educativo, en un conservatorio, en una escuela de música, de una manera freelance, privada, ¿vale? Para mí, yo considero que el porcentaje de todas esas personas que se dedican solamente a la docencia podría estar en torno a un 70%. Vamos a tener en cuenta todos aquellos estudiantes que acaban la carrera de composición en un conservatorio. Por otro lado, tenemos aquellos compositores que se dedican única y exclusivamente a componer. Por tanto, entendemos de ello que su única fuente de ingresos es por las obras compuestas solamente. Es decir, la venta de partituras, por la compra por parte de las bandas de esas partituras, el pago de estas bandas o de los ayuntamientos o auditorios de los derechos de autor a la Asociación de Autores, o bien, por ejemplo, por los encargos. Luego entraremos también en la venta de CDs y todo esto, pero para mí yo creo que estaríamos en un porcentaje aproximado de un 5%. Y yo creo que soy muy generoso, ¿vale? Porque, como bien ha dicho David, con los dedos de una mano podríamos contar los compositores para banda, estamos hablando para banda, que pueden vivir únicamente de componer. Y esto, como digo, igual que ha dicho David, es desde el respeto, bajo mi experiencia, mi desconocimiento y conocimiento también, ¿vale? Y por otro lado, yo considero que está este tercer grupo que se dedica paralelamente a la docencia y a la composición. Entonces, tenemos aquel perfil de profesor de conservatorio, que esa es su principal fuente de ingresos, ¿vale? Con eso tiene este compositor tiene su tranquilidad en el ámbito económico y laboral. Si tiene una plaza fija en un conservatorio, muchísimo mejor. Quien dice un conservatorio, dice lo que sea, un colegio, un instituto, una escuela de música, donde sea, y que combina parte de la docencia con la composición. Pero, sin embargo, esa composición no es
su fuente vital de ingresos. Para mí, este porcentaje podría estar a lo mejor en torno a un 25%. Para mí. Por supuesto, yo no tengo aquí un estudio del famoso CIS o las encuestas estas, porque esta es mi opinión, como digo, desde el respeto. Entonces, claro, para poder ser compositor única y exclusivamente, para empezar, yo recomendaría, si no podemos unirnos y luchar contra esto, porque primero deberíamos analizar cuál es el problema, por qué no podemos dedicarnos a esto. Yo tengo mi propia opinión, que parte por la cultura, la educación y entender que cuando decimos, por ejemplo, las bandas de música, es que no hay dinero para comprar una partitura, es que la partitura vale muy cara, vale 200 euros. Sí, pero sin embargo estás trayendo 8 o 10 refuerzos a 80 euros por cabeza. O estás pagando, no lo sé, un ordenador que te podría haber costado 500 euros menos y podrías comprar esas partituras, no pagas derechos de autor a la asociación de autores, en fin, una serie de cuestiones que van cayendo, ¿no?, en cadena y van haciendo que nosotros al final decidamos si esto merece la pena o no. Por supuesto, desde el punto de vista artístico, claro que merece la pena, por supuesto. Ahora, como bien decía David, nosotros tenemos esa extraña costumbre, al igual que el fontanero, que el panadero, de comer y vestirnos. Y si nosotros llegamos a fin de mes, los que nos dedicamos ese 5% solamente, entre comillas, a componer, y vemos que no tenemos suficientes ingresos, pues a lo mejor llega un día que en vez de invertir nosotros en nuestra propia formación, porque no olvidemos que los compositores, al igual que los directores y cualquier músico, se pasa toda la vida formándose. Nosotros tenemos que evolucionar, si no, nuestra música sería muy aburrida, siempre sería la misma. Pues a lo mejor puede llegar un día que digamos, pues voy a dejar de comprar estas partituras o estos libros que son muy caros, ya no, voy a dejar de formarme, voy a dejar de investigar nuevos recursos. Pues mira, pues al final dejo de componer porque me quita tanto tiempo y ese tiempo lo puedo invertir en otra cosa. O a lo mejor decido trabajar en otro ámbito, ¿no? Decido irme por otro sitio. Y si yo decido hacer eso, David decide hacer eso y todos los compositores decidimos hacer eso, pues al final lo único que nos queda es hacer pues prácticamente lo que se hacía en España hace 20 años. Que era tocar pasodobles, zarzuelas y las transcripciones que nos venía del Johann de Meikoni griega, ese que nos ponían en Molinar, tocar los arreglitos y las transcripciones de orquesta. Y yo creo que pues eso la verdad es que sería una pena, sobre todo teniendo en cuenta el gran talento que tenemos en este país. No sé vosotros qué opinión tenéis. Tenéis toda la razón del mundo, ¿eh? Es que es un tema que es muy complicado de resolver porque yo creo que es más cuestión de educación, como tú bien dices, José Alberto, y de cultura, de enseñarnos así. Y sobre todo de formación hacia estas historias todas nuevas, como comprar partituras, y sobre todo de respeto hacia nuestra música y hacia nuestros compositores. Yo quería seguir un poquito por ahí, porque veo que os nominaron por fuera y hacéis cosas fuera de España. ¿Cómo veis la situación en España comparada pues, con Europa o en otros lugares que nos podáis decir? Y realmente, ¿cómo podéis o cómo creéis que esto se podría revertir, ¿no? No sé, ¿comento, José, o quieres? Bueno, es verdad que durante este año no es tan fácil ver y analizar, porque todos los países, evidentemente, unos más, otros menos, pero todos han sufrido las consecuencias terribles del COVID. Entonces, hay muchos proyectos pues, que no han podido materializarse, ya no nuestros, como los dos invitados que estamos aquí hoy, sino de muchísima gente, ¿no? Y por ahí veo
a muchísimos amigos que están conectados con los que teníamos proyectos o más o menos y no van a poder hacerse. Sí que es cierto, por lo menos mi experiencia, y José en eso tiene todavía mucha más, ¿no? Que cuando sales fuera, quizá pase al revés. Parece que aquí cuando en España mandamos una invitación fuera a un maestro y lo traemos, pues no sé si porque el nombre es un poco más llamativo al no ser en castellano o que, por supuesto, partiendo de la base que vas a traer a un gran maestro, eso no lo discutimos, ¿no? Pero parece como que tiene más valor. Y a veces a nosotros, no sé si por una cuestión, que España es un país de mucha tradición bandística y hay muchas y estamos muchos y bueno, pues a veces esas cosas que son maravillosas, ¿no? De esa tradición musical y tantas agrupaciones, a veces también tiene esa parte más negativa que es pues que empiezan los piques, empiezan las bobadas y dices, no, no, yo si viene Pepito de fuera, no es tan grave, pero si invitamos o si viene fulanito que es de ahí a 60 kilómetros pues, y a mí no me han llamado, pues como que a mí me fastidia ya un poco más, ¿no? Y si a lo mejor fuésemos cambiando un poco ese chip y valorásemos lo que tenemos, que como ha dicho José, es un talento tremendo, estamos hablando de música en otros muchos aspectos, pero de música ya no solo en composición, directores, intérpretes, solistas. Hay algunas ciudades, no voy a dar nombres para que nadie se sienta minusvalorado, ni mucho menos, pero hay ciudades que das una patada y te salen ya, antes de entrar en el cartel donde pone el nombre, 200 músicos que están por orquestas, bandas profesionales en el extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces pues parece un poco eso. Puede ser también esa costumbre de ese ambiente quizá, que con este término nadie me malinterprete, más popular a veces, ¿no? Porque, o más amateur, pero yo creo que alguna vez mi experiencia cuando he tenido que salir fuera y tal, digamos que todo es un poco como más oficioso, como después del uno viene el dos, que con esto no estoy diciendo que aquí, que yo estoy encantado y voy, además, yo siempre cuando veo a los sitios y me llaman, oye, David, que te tienes que quedar en este sitio, que te tienes que quedar en este otro, y digo, yo soy de pueblo y yo duermo en unas terillas si hace falta, y bueno, cuando se pueda en una cama de 2x2, pues también lo aprovecho y duermo, ¿no? Pero a lo que me refiero es que no sé, que quizá sí que tengan claro a lo mejor un poco pues ese valor que hay que darle de por sí al artista, a cada uno en su faceta. Es como cuando tú mandas ir a una banda, invitar a una banda a un solista de trompeta o de clarinete o a un director reconocido. Quiero decir, no tiene por qué ser solo a dirigir tu música, ¿no? Yo estoy encantado, pero sí que veo a veces eso, que a lo mejor lo damos por hecho o no se da el valor suficiente cuando entramos en estos ambientes académicos, no académicos, etc., ¿no? Y no voy a seguir hablando, no me metan a algún jardín y alguno me escriba un WhatsApp luego o algún mensaje, ¿eh? Pero bueno, no sé si más o menos ha quedado claro, que puede ser al revés, a lo mejor en estos países cuando llaman a alguien de fuera pueden pensar lo mismo y a los de casa a lo mejor, no sé, ¿eh? Hablo desde el desconocimiento absoluto, pero no sé, a lo mejor es una cosa más general de lo que pensamos. Bueno, mira, yo la experiencia que me ha dado el poder dirigir fuera de España me ha hecho, bueno, en primer lugar, enriquecerme muchísimo de la cultura, he crecido muchísimo como persona, ya no solo como músico. Y eso me ha hecho entender cómo podemos nosotros, como país, mejorar, sobre todo culturalmente, ¿no? Cómo poder crecer cuando llegas a una banda, ¿no? Y un presidente te cuenta problemas, ¿no? Que ese sería otro tema, ¿no? Siempre estamos nosotros haciendo cursos para directores, cursos para compositores, pero echo de menos un poquito, ¿no? Esa gestión cultural. Pues yo veo como en otros países a lo mejor son muy creativos porque no tienen dinero. No tienen dinero. Entonces no puede entrar un maestro de Europa. Tenemos, por ejemplo, aquí estoy viendo al maestro Moisés Ospina, compañero y amigo, te mando un saludo. Maestro. Un saludo, Moisés, maestro. El representante de Perubandas y hemos hablado mucho acerca de esto. Ellos como país, pues claro, tienen verdaderas dificultades económicas si lo comparamos, por ejemplo, no lo sé, con Suiza o con, ¿no? Pero claro, esos problemas sí que son graves porque por mucho que quieran, ellos pueden luchar, que es su deber, pero va a llegar un momento
que no va a depender totalmente de ellos. Entonces, toca ser un poco más creativo. Y yo de esto me di cuenta la primera vez que salí fuera, que fue a Alemania, y yo le preguntaba a la banda, bueno, y porque yo siempre que voy a las bandas pregunto a los presidentes, ¿cómo sobrevivís? ¿Cuál es vuestra principal fuente de ingresos? ¿Cómo pagáis al director? ¿Qué hacen los músicos? ¿Les pagáis a los músicos? El primer día pregunté eso, me dijo, ¿cómo? No, los músicos pagan por venir. Y yo dije, pues espérate, como tenga que ir yo a España a la banda que yo dirijo, bueno, eso era hace 10 o más años, les tenga que decir que tienen que pagar, pues me van a tirar imagínate a dónde. Entonces ellos, yo me acuerdo de esta banda, no recibían ningún tipo de subvención. Cero. Y yo digo, pero bueno, pero esta gente, entonces, ¿de qué viven? ¿De qué viven? A ver, un momentito. Que se nos está colando, eso. yo pensaba, ¿de qué vive esta gente? ¿Cómo pagan al director? ¿Cómo pagan el auditorio? Ellos tenían que pagar un auditorio, tenían que pagar, por supuesto, las partituras, que allí todas eran originales. De hecho, tú vas fuera de España y yo la primera vez que llevé una partitura fotocopiada y mal encuadernada como director, pues bueno, luego en confianza me comentaron lo mal visto que estaba eso, ¿no? Eso socialmente está muy mal visto fuera. Ellos pagaban partituras, ECAE, auditorio, y no recibían ninguna subvención. ¿Y cómo lo hacían? Pues ellos, esta banda, hacían una serie de eventos sociales antes, durante y después del concierto. Antes, allí la gente, el público va hora y media antes del concierto. La banda prepara una barra, y allí se sirven bebidas. Todo el dinero va para la banda. Ya estás consiguiendo dinero. Pero es que además estás haciendo piña y relaciones sociales dentro de ese público. Estás generando un público fiel. ¿Por qué va a ser fiel? Porque entre ellos van a establecerse ese tipo de relaciones. Entonces, a lo mejor va a haber gente que solamente se va a ver de concierto en concierto, ese público. Pero van a ir siempre. Entonces, vas a generar nuevos públicos. O sea, fíjate, estamos matando a dos pájaros de un tiro. En el descanso de los conciertos, por supuesto, la barra sigue funcionando. Van fuera, hablan, comentan y al final ya empiezan a servir, además de esas bebidas, comidas. Salen los músicos fuera, el director o directores y se relacionan con esta gente. Es como más protocolario. Y al público también le gusta, oye, pues que salga el director y comente con ellos algo, se les tienen que saludar y... Pues fíjate qué pequeño gesto. Y ha recaudado un poquito de dinero. Con ese dinero que ha recaudado, yo te aseguro que tienes dinero para pagar SGAE, auditorio y partituras originales. A lo mejor para pagar al director ya no llega tanto. Pero bueno, siempre hay empresas privadas, que eso es algo que también nos falta un poquito, yo creo, que desarrollar a nosotros, generar esa confianza en esas empresas privadas de que invertir en las bandas de música es una apuesta segura. Entonces, pues bueno, esa es mi experiencia, ¿vale? Que, por supuesto, no quiero decir que en España todas las bandas gestionen mal, todos los presidentes gestionen mal su banda, para nada. De hecho, yo ahora mismo dirijo en Moixent una banda que eso es una maravilla, la gestión cultural que están haciendo. Y la gestión económica, la gestión de la escuela. Estoy alucinando con esta gente. Al igual que allí en Galicia, considero que estáis haciendo una gestión fantástica. Pero yo creo que aún nos queda un largo camino que recorrer, sobre todo para poder decir, oye, es que no tenemos dinero para comprar partituras originales. Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí tenemos. Lo que pasa es que no lo estamos gestionando de la manera correcta. Porque, claro, para unos la manera correcta será pues invertir en 8 o 10 refuerzos, en otro en comprar un ordenador nuevo, en otro en comprar, no lo sé, ropa nueva para los músicos, en lugar de llevar una camisa negra a todos y con eso se acaba el dilema. En fin, no sé, yo creo que hay que tratar de ser un poquito más creativo y aprender de todos. Todos aprender de todos, porque todos tenemos algo que podemos enseñar al otro y el otro tiene, de la misma manera, algo que enseñarnos a nosotros. Bueno, vamos a hacer otra pregunta, la última. Yo, por mi parte, me quería meter aún más
En el ayo, como decimos aquí, meterme más en el ayo, como decimos aquí, en Galicia, en el tema. Quería realmente que nos dierais, o sea, vuestra opinión de cómo funciona realmente la cultura a nivel estatal e institucional, ¿no? Porque, a ver, yo, por ejemplo, no sé qué opinión tendréis vosotros, ¿no? Sobre todo en el tema de que realmente todo es gestionado por directrices políticas, ¿vale? Alguien dice, pues la educación va por aquí, la cultura va por aquí. Por ejemplo, en la charla de ayer, que era interpretación, pues claro, la gente pues decía, guau, pues estudiar. Muchas veces estudias realmente para tener un título, pero después realmente, pues, donde realmente te haces profesional, pues es estudiando con otra gente. Y realmente lo que decías tú antes, Alberto, de que ningún profesor en el conservatorio te prepara laboralmente, pues, para desarrollar esta actividad profesional, porque realmente muchos decidimos, ah, pues yo quiero trabajar de músico. Pero al final, pues, a ver, yo creo que pasa lo mismo en muchas otras carreras y en otros muchos estudios. ¿Qué opinión tendríais vosotros sobre este tema? Bueno, pues la verdad que además en este año todavía queda más de manifiesto, yo creo que una opinión bastante generalizada que podemos tener, no sé si lo compartís así, tanto José Luis, José Alberto y la gente que está con nosotros acompañándonos. Quiero matizar que el comentario que hacía antes, siempre en un porcentaje bastante elevado, tiene que ver mucho con lo institucional. Cuando hablábamos de que a veces a lo mejor falta esa formalidad, esa institucionalización que tienes en otros sitios o esas ayudas que puede haber, pero ayudas de verdad a agrupaciones, si no es económica, sí por lo menos facilitándoles la labor, por así decirlo, ¿no? Quiero dejarlo claro, como bien matizó también José Alberto, que no piense la gente que estamos aquí diciendo y que las agrupaciones musicales gestionan muy mal o no, o hacen las cosas un poco menos serias, vamos a decirlo así, no, para nada. Y en este tema está muy bien la pregunta porque podemos enlazar. Pues hombre, yo creo que la cultura, por desgracia, en este país lleno de manifestaciones culturales en todos los ámbitos, porque te pones a hacer un listado y cuántos artistas universales en muchos campos ha dado este país y está dando, ¿no? Pero luego ha sido de segunda siempre, una cosa que no se ha tomado en serio y por desgracia muchas veces ocurre, da igual el gobierno que tengamos, ministro de Cultura o ministra de Cultura, pues esta me sobra, tú vienes aquí conmigo y hay que meter a alguien, ¿no? Se ve en la educación, por desgracia se está viendo también en la sanidad y tal, ¿no? De tal manera que, bueno, yo creo que si desde el momento que la gran mayoría de las actividades culturales tienen que pasar por políticos y no cambiamos como sociedad ciertas cosas y seguimos tolerando ciertas cosas, pues nunca vamos a mejorar, en definitiva, como país, porque al final la cultura es la que va a hacer libre a un país, eso es así de claro, ¿no? Y lo estamos viendo, solo tenéis que ver cómo se está tratando al sector cultural en todos sus ámbitos, ¿no? ¿Qué restricciones está habiendo? ¿Qué limitaciones? Cuando se ha demostrado que es en el único entorno de los pocos donde no está habiendo ningún tipo de caso, donde no está habiendo riesgos grandes. Entonces, no tiene mucho sentido que tú vayas al teatro, un teatro de 400 localidades, y solo haya 80 espectadores, que eso para el espectáculo que se tenga que sustentar es una ruina, aparte de lo triste que es actuar para un teatro medio vacío, nos ha pasado a todos a veces, ¿no? Y que salgas justo a la media hora y tengas unas terrazas totalmente llenas y a veces, que con esto no estoy diciendo que la hostelería no esté haciendo bien su trabajo, ni mucho menos, que también es un sector evidentemente muy dañado y aquí en España más, llenas de gente. Es decir, a mí me parece muy bien todo y es un tema de salud, pero a mí lo que me parecería mejor es que se hagan las cosas con criterio y que las medidas sean medidas lógicas y para todos igual. Con los peros y los matices que debe de haber, porque no es lo mismo un instituto como el mío de educación secundaria, que un teatro, que un restaurante, que una sala de fiestas, pero bueno, creo que la cultura de las medidas que se tomaron fueron de las últimas que se plantearon sobre una mesa política
y así nos va. Y en el momento que por ahí había comentarios de gente, de Bárbara en concreto, que decía eso, pues que muchas veces no ese concepto de no, la banda del pueblo, como es del pueblo, tiene que tocar siempre gratis, o los músicos están ahí para entretenernos, ¿no? Porque, bueno, es que un músico no es un trabajo, un músico, hombre, es que te lo pasas muy bien tocando, ¿no? Bueno, también fastidiaría que sufriera, ¿no? Tocando, componiendo, dirigiendo, pero eso no quiere decir que no sea un trabajo. Entonces, la cultura, desde mi humilde opinión, está puesta en un plano secundario o hasta terciario. Y, ojo, no estoy hablando aquí con lo que tiene que ver con las ayudas o subvenciones, porque si no, pues ya podemos tener esos comentarios de gente muy respetables también de es que son subvencionados, es que si no les dan desde el gobierno dinero ya no saben qué hacer. Yo creo que hemos demostrado una gran mayoría de gente que nos hemos sabido reinventar. Pero lo que se debe de tratar es la cultura, la música, las artes en general, con el respeto que merecen. Y si a la sociedad le acostumbras, porque desde arriba los dirigentes así lo planifican, con sus políticas, que la cultura es un bien de primera necesidad, pues las generaciones que nos vienen ahora pisando los talones, los más jóvenes, cuando sean más adultos o más mayores, lo habrán adquirido dentro de su manera de pensar. Sin embargo, si se sigue tratando, pues bueno, están ahí, qué bonito en el confinamiento, que desde los balcones nos han entretenido y cuando ya podemos salir a tomar la caña y a dar el paseo y a correr, pues ya nos olvidamos de todos ellos y se acabó. Creo que, hombre, hay que ser en este tema un poquito más serios. Ojo, y en otros muchos. Creo que España pues es un país ahora mismo, me voy a mojar y lo digo así de claro, pues que posiblemente estemos asistiendo a la peor generación de políticos de la historia. Y eso va a traer sus consecuencias porque al final todos los que estamos por debajo, que somos todos, menos los grandes poderosos que manejan a veces los hilos, así de claro lo digo, pues vamos a salir perjudicados. Entonces creo que es el momento de saber reaccionar. Pero depende de nosotros, no depende de un presidente del gobierno o de un presidente de comunidad. Depende de nosotros como sociedad. Y si la sociedad no está unida en este tema, difícilmente. Mira, David, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. Como viene siendo habitual, porque coincidimos, tenemos unos pensamientos muy similares. Sí. Yo, dentro de mi experiencia personal, a excepción de la poquita actividad que he podido tener con la banda titular que dirijo en Moixén. Mi última actividad fue el 8 de marzo en Bélgica. Estuve de jurado en un certamen, estuve dirigiendo la banda de, me ha parecido ver por aquí a Bart Falisse, un queridísimo amigo mío, belga. Y desde entonces todos los conciertos han sido cancelados, todas las actividades, tanto fuera de España como aquí, aunque ya por fin parece que empieza a verse un poquito la luz. De hecho, ya que estamos en Galicia, puedo decir que tengo el inmenso placer de decir que voy a estar dirigiendo la banda municipal en un concierto como invitado en este ciclo de otoño, y va a ser, si no recuerdo mal, creo que va a ser mi primera actividad después del confinamiento. Y gracias a Dios que empieza la gente a apostar, pero apuestan al final los de siempre, ¿no? Desde dentro, desde las pequeñas administraciones, porque a veces hablamos de los políticos como que son malos, ¿no? Todos, pero es que no se libra ninguno, y creo que razón no nos falta a la mayoría para pensar eso, pero es que también hay políticos buenos. La política es necesaria. Yo conozco a muchos amigos en ayuntamientos que se dedican a la política y están haciendo trabajos impresionantes por la banda del pueblo. ¿Qué dices? Gracias, por favor, que esto continúe así, seguir apoyando la música, seguir apoyando la cultura, que esto no pare. Pero claro, a veces no es suficiente. No es suficiente, porque si desde arriba, si desde el gobierno central no se dan cuenta de lo importante que es la cultura, pues no vamos a poder cambiar nada. Y ya lo estamos viendo, lo que ha ocurrido, ¿no? Que tenemos un ministro de Cultura, y ya con esto no voy a hablar nada más de política, que aún estamos esperando todos que haga alguna aparición, ¿no? Que abra la boca, que diga dónde está, si aún sigue de vacaciones o dónde está, porque necesitamos. O sea, es que dijeron que no nos iban a dejar atrás y nos están dejando atrás.
cuando todos hemos estado en el confinamiento y aparte de consumir toneladas y toneladas de papel higiénico, ¿qué hemos hecho? Hemos consumido cultura, hemos leído, hemos escuchado, hemos visto cine. ¿Y dónde está aquí el apoyo a la cultura? Porque, como bien decía David, es que sí, el turismo es necesario. También es muy necesario la hostelería, por supuesto que sí. Pero, ¿y qué pasa con el resto de ámbito laboral? Los demás no somos importantes, ni nosotros ni el resto, ¿no? Ni el resto de sectores. Para mí, yo siempre digo lo mismo, la cultura es seña principal de identidad de un pueblo. Y si nos cargamos esto, ¿qué va a pasar con el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo hace nada comentaba en televisión, en un programa que estuve haciendo una presentación de mi último CD, comentaba que, no sé si sabéis, salió una noticia, imagino que lo habréis leído todos, del Festival de Salzburgo. Es un festival súper prestigioso que ha durado un mes. Han pasado por allí 76.000 espectadores, más de 100 representaciones y, ¿sabéis los contagios? Cero contagios. Señores, la cultura es segura. O sea, el problema no es la cultura. Nosotros necesitamos que sigan apoyando a la cultura, porque si no, entonces sí que nos vamos a quedar atrás. Y cuando estemos atrás, ¿quién va a tirar del carro? No tendremos ni libros, no tendremos cine, no tendremos música y no tendremos conciertos ni lugares a los que poder divertirnos un poco y liberar la mente. Porque al final, cuando pasamos por estas épocas tan malas, lo único que consigue darnos un poquito de felicidad es esto, la cultura y sobre todo la música. Así que bueno, yo ya, José Luis, prometo no hablar de política, ¿eh? Porque es que me enfado. Yo necesito de verdad, necesito que nos apoyen, porque si no, sobre todo hay muchos jóvenes que nos están viendo y gente que se quiere dedicar a esto, que también tiene derecho a poder optar a ese futuro. Claro, evidentemente. Yo concuerdo también. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a los maestros? Porque si sigo, entonces ya plantamos fuego. A mí me gustaría hacer una pregunta. Sí. Pregunta, Bárbara, pregunta. A ver, ¿cómo lo explico? Bueno, primero exponer una cuestión. Y es que, como ha dicho José Alberto, resulta que la cultura es una seña de identidad, ¿no? Pero resulta también que en España, digamos, la música para banda, a través de sus repertorios, pues han sido siempre una seña de identidad nacional, podríamos decir. Tenemos, por ejemplo, uno de los géneros musicales que no se tiene en ningún otro país del mundo, que son las marchas procesionales, ¿no? Que este tipo de repertorio bandístico, digamos, ha influido un montón en muchos compositores de la llamada música clásica, que ha estado presente en ópera, ha estado presente en zarzuela, que precisamente también podría incluso derivar de la propia música clásica. O sea, ahí hay un referente cultural importante. Según vosotros, porque claro, digamos que en esta segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, la composición para banda ha sufrido una evolución bastante trascendental. Y según vosotros, ¿qué queda de la antigua composición de las bandas, o sea, en este aspecto en el que suponía una identificación nacional, digamos, de la música nacional? ¿Y hacia dónde va la composición de las bandas, la composición musical para los géneros bandísticos? ¿Hacia un nuevo sinfonismo? ¿Hacia géneros totalmente distintos? ¿Qué creéis que va a pasar con este tipo de música? José, ¿quieres o empiezo? Bueno, Bárbara, buenas noches, te saludo, que además tenemos buena relación, así que un placer escucharte y verte por aquí. Y nada, si la pregunta es que qué pensamos nosotros, que qué puede ocurrir con a lo mejor esas obras hechas en aquel momento y en esa tradición que se acabaron convirtiendo como un sello de identidad, pues es muy probable que te pudiera decir que no lo sabemos, porque evidentemente no tenemos esa capacidad de adelantarnos al futuro. Pero sí es verdad que yo creo que el tema de que se vaya cambiando un poco el estilo
las técnicas y tales, porque todo evoluciona. Evidentemente, a lo mejor si nos retrotraemos a la Viena del siglo XIX, en el siglo XIX, pasados unos años, hacia finales, habría una tradición musical que seguramente en aquel momento ya sería muy diferente a la que pudo haber pues a principios del barroco, ¿no? Porque cada periodo va evolucionando. Lo importante, yo creo que más que el no cambiar o sí cambiar, quizás sea responsabilidad de todos, sobre todo de la gente que tiene la responsabilidad de programar, hacer que no se pierdan. Me explico, si tú en una agrupación decides que vas a programar para banda, porque hemos sacado este tema, solamente de lo compuesto de 1992 en adelante, pues al final esa agrupación ya, por lo menos con ese director, ya no va a colaborar a que esa música anterior, sobre todo estas marchas de finales de principios del 20 más bien, ¿no? Y tal, puedan seguir ahí, ¿no? Igual que otros arreglos que se hacían de zarzuela o de música clásica nacional, ¿no? Como pueden ser arreglos de Falla, de Granados y tal, que tú los escuchas en cualquier país y la gente enseguida asocia como un sonido español, digámoslo así, ¿no? Por sobre todo estos autores del nacionalismo. Entonces, mi opinión es que yo creo que se debe de seguir evolucionando y que los que escribimos música para banda debemos de adaptarnos a los nuevos tiempos. Y luego cada uno dentro de su estilo. José y yo coincidimos en que solemos hacer música muy descriptiva, ¿no? Pero hay gente que está haciendo música pues sin ningún programa extramusical, música basada pues a lo mejor en tres notas, en un acorde, en un concepto, ¿no? Y lo desarrollan y todo es muy respetable y hay que adaptarse un poco a los nuevos tiempos. Pero creo que es más una cuestión de respetar esa tradición y sobre todo de programarla para que no se pierda. Sí, disculpa, quizás no me he expresado bien. ¿Vosotros creéis que seguimos en la línea del nacionalismo español en aquello de recoger de nuestras fuentes, de nuestras raíces, elementos para la nueva composición y con ello estamos evolucionando dentro de lo que es la composición musical de las bandas? ¿O tendemos hacia corrientes distintas? Por ejemplo, porque tú, por ejemplo, si tienes alguna obra, por ejemplo, aquella que era sobre el Cid, ¿no? Digamos que eso podría ser un ejemplo de lo que es una composición de tipo nacionalista, como la que se hacía, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX. Pero quizá por alusiones a la obra, y dejo que conteste José también para no abarcar yo solo la conversación, quizá podemos entender que es una obra un poco con más tradición nacionalista por el tema, pero posiblemente por el sonido no. Me explico, si la Ruta del Cid la escucha un señor o una señora de Nueva York, es muy probable que no lo asocie como una obra de un autor español. Sin embargo, si escucha pues la suite popular de Falla, por ejemplo, o Iberia y tal, de Albéniz, pues posiblemente sí, me explico. Es una cuestión un poco de estética. Entonces, en mi caso, yo he bebido de un tema que es de un personaje nacional, pero el lenguaje es ese lenguaje un poco sinfónico dentro del lenguaje de banda que hemos ido adquiriendo los autores de ahora aprovechando los recursos. Yo estoy convencido que Beethoven nunca escuchó la novena. Bueno, voy a hacer una broma fácil, que me perdone el genio desde su tumba. No la escuchó porque ya estaba sordo de aquellas, ¿no? De ninguna manera. Pero bromas aparte, creo que nunca la escuchó como realmente la escribió por los medios de aquella época. Sin embargo, hoy fijaros qué versiones, ¿no? Espectaculares. Pues esto es un poco lo mismo. Aprovechamos la evolución para adaptarla a nuestras composiciones y si ahora las trompas las puedes usar de esta manera. Antes yo me acuerdo que bombo, platos, triángulo y poco más, pero ahora la percusión es maravillosa, ¿no? Y te permite unos despliegues, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no se bebe tanto de lo que podríamos considerar tradición nacional española. Otra cosa es que lo que se considera como tal no lo dejemos perder. No sé si me he explicado bien, no me he enrollado mucho. Y le paso la palabra a José para ver. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo estoy también de acuerdo contigo porque considero que los compositores en la actualidad creo que hemos abandonado un poquito ese lenguaje, ¿no? del nacionalismo. Y la verdad es que es una pena. La verdad es que es una pena porque también te digo una cosa. Ya me gustaría a mí poder componer como así, una uñita así de pequeña, como Falla o acercarme un poquito a ese estilo. Yo daría mucho
por poder componer en ese estilo. También creo que también es responsabilidad de los programadores el hacer este tipo de música más cercana, más, más habitual, ¿no? Al oído. No olvidar, por ejemplo, a compositores como Emilio Cebrián, Ricardo Dorado, Manuel Palau, Julio Gómez, Ricardo Villa, Armando Blanquer, este tipo de compositores. También es responsabilidad nuestra programar este tipo de música, hacerla más habitual a todos y poder recuperar así ese estilo. Yo creo que esa sería la manera, ¿no? Porque yo creo que vivimos en un mundo también un poco ya globalizado. Esto lo comentaba el organizador del certamen de Kerkrade, que en sus orígenes, cuando venía una banda de Holanda, cuando venía una banda italiana, portuguesa, se notaba, ¿no? Es como en el fútbol. Tú ves a los brasileños, sabes cómo juegan los brasileños, los ingleses, los españoles, con la música pasaba igual. Pero a día de hoy yo creo que todo está acabando por globalizarse. Todos no, evidentemente todos no, pero en la actualidad algunos seguimos unos patrones de una música actual, fresca, moderna, que eso no quiere decir ni que sean ni mejor ni peor que la música del nacionalismo, simplemente pertenece a ese estilo. Entonces, claro, si ese estilo en la actualidad es un estilo, como digo, moderno, fresco, que atrae mucho, pues claro, compositores como David o como yo, pues nos sentimos también atraídos por ese lenguaje y tratamos de explotarlo. También un recurso bueno que conseguiría también recuperar ese tipo de música más tradicionalista sería, por ejemplo, y haciendo alusión de nuevo a la Federación Gallega de Bandas, es la convocatoria que han realizado de su concurso de composición, en el que no recuerdo si uno de sus puntos comentaba que valorarán positivamente o será un requisito la utilización de temas tradicionales gallegos. Pues eso es fantástico, porque los compositores tenemos la oportunidad de coger un tema gallego y transformarlo. O sea, no hacer lo que han hecho 40.000 compositores atrás, no. Transformarlo y quizá darle una vuelta y llevárnoslo a nuestro terreno, ¿no? Y si antes se utilizaba bombo, plato, caja y triángulo y ahora tenemos una plantilla distinta, pues poner eso en valor. Entonces, pues bueno, yo creo que esas dos serían posibles soluciones para potenciar ese tipo de música más nacionalista o tradicional, ¿no? Que es nuestra seña de identidad también en extranjero. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Decía José Luis, mira, estoy leyendo por el chat que el maestro Xavier Oliveira, que aprovechamos para mandarle un abrazo muy fuerte, comentaba que ante la situación que se nos viene encima, muchas de nuestras bandas no cuentan con infraestructuras para poder llevar a cabo ensayos tutis. ¿Habéis pensado en adaptar o componer música para secciones? Creo que para este año sería un acierto tener un guiño a este tipo de problemáticas. Antes de esto decía que la cultura había sido el sustento durante la pandemia, pero que estamos en un país con memoria de pez, que lleva toda la razón. Si queréis contesto, y además voy a contestar un poco, me atrevo por la confianza que tenemos ya después de años, también un poco por José, aunque ahora lo dirá. Es muy interesante, de hecho creo que lo estamos haciendo, yo en concreto estoy trabajando algunas cosas para formaciones un poco más pequeñas y juraría que José le he escuchado una publicación y le he leído que una de sus obras, en concreto la que nombraba antes, Sendes, la había adaptado para que se pudiera llevar a cabo con una plantilla más reducida, a lo mejor 30 o 32 músicos, una cosa así. Entonces creo que es muy interesante porque al final, renovarse o morir. Entonces, si tú haces una obra que necesitas obligatoriamente un efectivo de 60, 70 músicos, imaginaros, ¿no? Sin embargo, si se puede hacer algo nuevo o adaptar lo que ya hay para que pueda funcionar con plantillas más pequeñas, es la manera de asegurarte que se pueda seguir trabajando tu música, porque no todas las bandas tienen espacios diseñados para poder estar con las medidas obligatorias y necesarias, toda la banda en un tutti, evidentemente. Sí, yo creo que es un acierto. De hecho, hay muchas, aportan para quien pueda estar interesado la información sobre el concurso galego de composición, muy interesante. Aprovecho yo también para adjuntar un enlace acerca de lo que comenta David de mi obra Sendes, donde tenemos un arreglo para
30, 32 músicos, que funciona además muy bien. Hay una versión interpretada por la banda de música de Pontevedra, con Rafa Ulló, que es fantástica además. Entonces, muchos autores están apostando por este nuevo formato de maderas, metal y percusión. Pero bueno, yo en mi caso también tengo algunas restricciones porque, claro, yo al pertenecer a una editorial, pues yo tengo una serie de condiciones legales que a lo mejor no me permiten ser libre del todo. Fijaos qué cosas, ¿eh? Que una composición que es tuya al final no es tuya. Pero sí que me estoy planteando pues algunas alternativas. Porque, claro, yo también como director titular de una formación me encuentro con ese problema, ¿no? Una formación de 80 músicos en la que llevamos desde marzo haciendo ensayos de 38 o 40 músicos y dando gracias, ¿eh? Porque hay bandas, tengo compañeros que solo pueden hacer ensayos de 10 y van alternando las secciones. Entonces, claro, eso a la larga produce un poco también de nerviosismo, frustración entre los compañeros que no son elegidos para tocar. Y tenemos que buscar soluciones. Los directores, ¿no? A la hora de programar, buscar esas obras que nos puedan servir a nosotros para tocar con los músicos. Entonces, en ese sentido, creo que sería muy acertado por parte de los compositores preparar versiones de su música disponibles para este tipo de formación. Ayudarían bastante. José Luis, si te parece, y José Alberto, para no dejar a nadie sin contestar, Jairo del Río, que le enviamos también un abrazo fuerte, ahí de a la Bañeza, guárdanos tortilla para el año que viene, ¿eh? Sí, sí. Dice que ambos tenéis varias composiciones. ¿Cuál ha sido la obra que ha marcado un antes y un después? ¿O la obra de mayor responsabilidad que habéis tenido, ya sea en cargo o por motivos personales? Si quieres, José, contestar, lo hacemos al revés o como quieras. Vale. Bueno, Jairo, oye, me alegra un montón de verte. Te he visto antes por ahí en la pantalla, me da mucha alegría. A ti y a todos los que estoy viendo, me alegra mucho de veros porque... Madre mía, qué tiempos más raros estamos viviendo. Cuánto tiempo hace que no nos vemos mucho, que no nos podemos dar un abrazo y qué duro está siendo todo esto. Entonces, cuando nos veamos, va a ser gorda. Como dicen por aquí, por Albacete, va a ser gorda cuando nos veamos. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, pues mira, yo no tengo hijos, pero yo imagino que esto será como cuando tienes un hijo, ¿no? ¿A quién quieres más? O al revés, cuando dices, ¿a quién quieres más? ¿A mamá, a papá? En fin. Sería complicado poder quedarme con una, pero sí que podría decirte que a nivel emocional sí que Dunkerque ha sido la que a mí me ha tocado mucho más el corazón, porque con La Isla de la Luz, por ejemplo, pues yo trataba de describir lugares, historias, con El Barco Fantasma, pues no sé, ciencia ficción a lo mejor, pero con esta última obra... Yo trato de hablar sobre personas, seres vivos, personas que han muerto y además en una guerra, en algo que ellos estaban ahí porque los pusieron. No fueron por su propia voluntad. Entonces, eso es muy injusto. Y eso a mí me tocó mucho el corazón, el hecho de tener que escribir un himno a esas personas que dieron su vida, ¿no? por su patria. A mí esto me pareció muy, muy heavy. Entonces, cuando se produjo el estreno, yo tenía a algunos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, de la Operación Dinamo, que es de lo que trata esta obra, los tenía allí. Entonces, yo hasta que no llegó ese momento no me había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. Entonces, os podéis imaginar esa situación, ¿no? En el estreno, escuchar por primera vez tu música, que no sabes si va a resultar, si no... Tener allí esa gente, al final es como que tú tratas de comunicarles algo, ¿no? A través de la música. Entonces, eso a mí me pareció un choque emocional muy fuerte. Así que, si tuviese que elegir una obra a nivel emotivo, desde luego sería esta, Dunkerque. Yo, si es un antes y un después, sí que diría La Ruta del Cid o Los Últimos Días de Troya a nivel mediático. Es decir, un antes y un después, porque la gente las acoge muy bien, empiezan a interpretarse mucho y en concreto Troya se empieza a poner en certámenes y la gente la acoge muy bien. Y luego a nivel personal, dos, un poco en la línea de José Alberto, Delirium Tremens, el concierto de percusión, porque me pilla en una época quizá mentalmente un poco más débil,
que además viene un poco a colación por el programa extramusical, que son todas estas enfermedades mentales, ¿no? Seres cercanos que conoces, y todo eso, pues evidentemente, te hace tener esa parte un poco menos objetiva ante el trabajo, aunque sea un trabajo creativo. Y como responsabilidad fue Agua, que aunque sea para piano y voz, como era para Ainhoa Arteta, pues claro, yo estaba, con perdón de la expresión, acojonado, porque cada nota que daba, que escribía, pensaba que eso no iba a funcionar, porque claro, cuando te empiezan a estrenar obras, gente muy conocida en su ámbito, pues oye, es una responsabilidad, siempre lo es, pero añadida. Entonces, bueno, en mi caso un poco por ahí. Comenta Javier Oliveira, al pertenecer a editoriales y tenerse que ceñir a cierta plantilla, a cierto nivel de dificultad o cierta duración, ¿pensáis que esto puede afectar al desarrollo de vuestras ideas compositivas? Bueno, sí que es verdad que aunque no pertenezcamos a una editorial, aunque optemos por la autopublicación, siempre vamos a tener que ceñirnos, o al menos es lo recomendable, ceñirnos a un nivel de dificultad. Todos sabemos que en Europa no sucede de la misma manera que en América, sobre todo esto, ya sabéis que es por la reforma que se hizo de la música de banda en las universidades, en el ámbito educativo, ¿no? Los colegios y demás. Esto no sucede aquí, en la mayor parte de Europa. Entonces, claro, los europeos no seguimos a rajatabla esta serie de normas con el tema de los grados de dificultad. Si llega a afectar, bueno, hay compositores que escriben primero en un sketch, en bocetos, y luego hacen lo que sería la orquestación. Entonces, bueno, si ya tienen el boceto hecho y lo orquestan a pues no sé, una plantilla más amplia, en ese sentido no hay problema. Pero claro, hay compositores que directamente lo que escriben ya lo piensan para una formación específica. Entonces, claro, en ese proceso de composición no van a tener ese tipo de dificultades porque ya están escribiendo para esa plantilla. Entonces, pues bueno, en ese sentido yo no he tenido... Yo el único problema que sí que tuve muy al principio, en mis inicios en la editorial Molena, yo recuerdo que la primera obra que publiqué con ellos fue La leyenda del Maracaibo. Y si no recuerdo mal, esa obra tenía como 8 percusionistas, 9, una barbaridad. Entonces ellos alucinaron y me dijeron que eso no lo podían publicar así, porque la realidad en Europa y en el resto del mundo no era esa. Eso en España era ciertamente habitual, pero allí fuera no. Entonces, claro, sí que me limitaron. Me dijeron, necesitamos que adaptes esto al mundo globalizado en el que vivimos y a la realidad, que el resto del mundo no tiene 8 o 9 percusionistas en plantilla, al menos en obras de grado 3, que era lo que yo había escrito. Ahora, si tú escribes una obra de grado 5, pues sí que puedes escribir para más percusionistas. Entonces, en ese sentido, ese ha sido el pequeño problema que yo he podido tener. No sé, David, ¿qué opinas? Bueno, ya sabéis que, José, en concreto, que lo hemos hablado, yo no tengo tanta experiencia con editoriales como tal, porque es verdad que es un tema que nunca me ha atraído. He decidido otra manera de publicar o de tener la música. Entonces, bueno, no puedo contestar con conocimiento de causa. Y es verdad que, dependiendo la música que quieras hacer, para la formación que la quieras hacer, o si es un encargo o no, te tienes que ajustar a lo que te piden. Pero salvo esas salvedades lógicas de cualquier compositor, no he tenido muchos problemas en lo que es la parte creativa. Es decir, soy un poco en ese sentido, siempre he hecho un poco lo que me salía de dentro, lo que me daba la gana, por así decirlo, ¿no? Y bueno, no he tenido ese tipo de problemas tampoco. Pero también es verdad porque no estoy atado a una editorial como tal. Aunque creo que más que el problema creativo es, como decía José, el problema de adaptarte a una generalidad, universalidad, digámoslo así. Mira, David, si te parece, hay un compañero que está comentando, Andrés, comenta que, sin embargo, en muchas ocasiones hay bandas que disponen de muchos percusionistas, es decir, que pasa al revés, y en obras la mitad de la sección no tiene papel. Entonces, creo que es interesante esto porque, por ejemplo, esto yo ya vengo años haciéndolo, y es que yo hago la versión comercial, por así decirlo, la que se vende en Molena,
pero es que luego hago la versión que a mí me da la gana, que es pues con los percusionistas que yo quiero. Si quiero añadir violonchelo, añado violonchelo. Si quiero añadir fliscorno, añado fliscorno, ¿vale? Porque hay que entender que, claro, nosotros, por ejemplo, tenemos fliscorno, pero es que fuera esa tradición no existe como aquí, al igual que los violonchelos. Entonces, claro, es una pena, claro, que si aquí tenemos muchos percusionistas, los tengamos ahí sentados sin tocar, o tenemos chelos y vamos y le damos el papel de bombardino. Pues oye, un violonchelo no tiene nada que ver con un bombardino, tiene un color distinto, en fin, todas esas cosas. Entonces, pues yo creo que está bien, ¿no?, que hagamos esas partes adicionales para las bandas que sí disponen de esos instrumentos, al igual que a mí me toca hacer para esta editorial, me toca elaborar partes, por ejemplo, de trombón en si bemol, en clave de sol, tú vas en mi bemol, en si bemol. Bueno, eso es un trabajazo tedioso. Pues al igual que yo hago esto, también hago para los míos, ¿vale? Para los míos y para las bandas del resto del mundo que dispongan de esa instrumentación. Bueno, maestros, va siendo hora de ir a cenar. Bueno, de acostarse casi, ¿eh?, dependiendo de los horarios de mañana, ¿no? Lo rico, los pobres ulcerados. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todas las personas asistentes. La verdad es que es un placer poder hacer actividades así. Y bueno, queremos agradecer también a la Consellería de Juventudes por hacer esta serie de programas pues orientados a la gente joven, porque yo creo realmente, una vez que diseñamos estos programas y estos proyectos, pues creemos que los jóvenes pues tienen la varita en la mano, ¿no?, y la sartén por el mango. Hay una desgracia en Galicia, que casi nadie habla, ¿no?, pero hay una diferencia de edad en los miembros de la banda. Hay un desfalco generacional de personas muy grande, porque generalmente en las bandas de Galicia, pues gente de mi edad, pues casi no hay. O sea, realmente somos los maestros, la gente de mi edad, pues somos los que estamos haciendo ahora labores de dirección, y realmente es un gran problema. Y creo que fue orientado también a no enfocar a los jóvenes hacia estas actividades. Yo creo que estas charlas pues son fundamentales para eso, para hacerle ver a la gente joven que la música clásica pues que no es broma, como puede ser el reggaetón, que salga uno cogiendo un jamón, un violín al revés. Y esto requiere rigor y requiere muchas horas, mucho estudio, mucha responsabilidad y mucho compromiso. Y creo que vosotros dos sois un ejemplo de todo esto para la gente joven y para mucha gente mayor también, que queremos seguir vuestros pasos. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos. ¿Vale? José Luis, a mí si me lo permite, me gustaría, nada, muy brevemente, un minutito, ya que hemos estado aquí un poquito enojados, ¿no?, reivindicando pues esa falta, esos huecos que necesitamos rellenar, ¿no?, ese apoyo que necesitamos por parte de sobre todo de las instituciones y dentro de muchos ámbitos. Me gustaría decir que hoy nos ha tocado hablar del tema más desagradable de todos, ¿vale? Porque esto no sucede en otros países. En otros países hablar de dinero es algo muy habitual. De hecho, hay gente que cuando tú los conoces en la primera cena ya te preguntan cuánto cobras, ¿no?, cuál es tu sueldo. Esto culturalmente aquí no se entiende. Entonces, me gustaría acabar de una manera positiva, ¿no? Quiero que entendáis que el 99,9%, por lo menos en mi caso, y seguro que David lo comparte conmigo, de los casos en los que hemos trabajado con directores,
con presidentes, con músicos. Ha sido maravilloso, siempre, siempre. Yo no recuerdo ningún caso que haya sido desagradable trabajar con un presidente o con incluso con instituciones. Yo también los puedo llegar a entender, ¿no? Que ellos tienen un dinero y al final tienen que gestionarlo según también sus propios intereses. Yo lo puedo llegar a comprender, pero debemos continuar ahí en esa estela de luchar por lo nuestro, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces, no quiero que aquellos que estéis viendo esta charla o que luego la habían diferido, piensen, vaya, yo quería ser compositor, me gusta cómo escribís, quiero ser como vosotros, ¿no? O como cualquier otro. No quiero que penséis, vaya, pues qué desilusión, los Reyes Magos no existen. Sí que existen, pero a lo mejor ni son reyes ni son magos. Es un no sé qué que está ahí, ¿no? Es una ilusión que tienes por dentro, porque la música, sobre todo la composición y la dirección, es algo que diferencia de otros trabajos, de que además de ser tu trabajo, tu principal fuente de ingresos, te llena por dentro, ¿no? Te llena de felicidad. Es algo muy distinto a otros trabajos. Entonces, yo a los jóvenes, de verdad, y a los no tan jóvenes, a todo el mundo que se quiera dedicar a esto, yo le diría que invierta en formación, que se forme, que estudie con quien quiera, con quien le guste, en un conservatorio, fuera de él, donde sea, que no piense en nada, que haga lo que verdaderamente desea hacer y le dicte su corazón. Yo jamás pensé en ningún momento cuando empecé a estudiar ni percusión, ni dirección, ni composición, nunca pensé en el dinero ni el ámbito laboral. A lo mejor debería haber pensado un poquito más para poder acertar mejor, ¿no? Pero nunca lo pensé, yo solamente pensaba en llenarme a mí mismo de conocimiento, porque eso era lo que a mí me hacía feliz. Entonces, no quiero que os llevéis un sentimiento ahí tanto agridulce, ¿no? De que esto es muy difícil. No, no es tan difícil. Como digo, formación, invertir en recursos, invertir en uno mismo y, sobre todo, invertir en la felicidad, porque si vosotros al final acabáis haciendo lo que verdaderamente os hace felices, yo estoy seguro de que, aunque no os podéis comprar el mejor coche del mundo, tengáis la mejor casa del mundo, pero vais a ser felices. Y es que yo creo que cuando, vamos, yo no lo sé, pero yo creo que cuando llegue el final de todo, yo creo que podremos mirar atrás de una manera digna y decir, pues mira, he hecho lo que he querido. No me ha faltado de nada. He hecho lo que he querido, he sido feliz. Y si he podido hacer feliz a los que están alrededor, pues yo creo que no hace falta. Yo creo que no hace falta nada más. Así que, pues bueno, no llevéis estos sentimientos agridulces de que esto es muy complejo, de que no va a haber un futuro. Por supuesto que lo va a haber. Si ahora está la cosa como está, yo creo que peor no puede estar. No puedo hacer otra cosa que remontar. Así que, pues nada, mucho ánimo a todos. Os mando toda mi ilusión y ojalá que de aquí salgan grandes músicos, grandes directores, grandes compositores o grandes lo que queráis ser. Suscribo totalmente. Grande, José. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente, que es mañana. Mañana tenemos a dos maestros, la charla de mañana es de docencia, sobre todo de conservatorios. Tenemos a Hugo Folgar y a José Pérez, que son dos profesores que llevan mucho tiempo ejerciendo funciones de dirección en conservatorios y nos orientarán más o menos ahí por dónde podemos tirar y qué salidas laborales tienen por ahí. Vale, pues muchísimas gracias a todos. A vosotros, feliz noche, muchas gracias. Chao, chao. Chao.